Autoridades municipales, policiales y comunitarios se unieron en una marcha de integración por la seguridad ciudadana. Nosotros lo que queremos proponerles en el día de hoy es ese modelo de integración. Un modelo en el que nosotros solamente vamos a acompañarles, porque son las comunidades las que tienen que integrarse y resolver y establecer las diferentes fórmulas para solucionar los problemas. Durante el acto se anunció el inicio del programa Plan Piloto de Seguridad, que consiste en la supervisión de las problemáticas comunitarias a través de equipos sectoriales. Lo primero es crear los equipos sectoriales para trabajar lo que son propuestas de solución y de integración. Entonces, desde la comunidad y con el acompañamiento de cada una de las instancias, ir buscando soluciones a los problemas. Pretendemos con esto que haya más participación de lo que es la comunidad como integración, la familia, que nos den un poquito de amplitud a lo que se llama el acceso, a que haya más deporte, a que haya más educación, a que se abra la brecha para trabajar, porque mente ociosa, castillo del diablo. Este operativo de seguridad se extendería a los sectores Los Coquitos, El Tamarindo, La Esperanza, La Nueva Esperanza, Villa Progreso, El Progreso Segundo y La Unión. Como Junta de Vecinos, el deber mío es preguntarle, ¿de dónde usted viene? Para yo saber si estoy alquilando la casa a un delincuente o a un vendedroga. Realmente nosotros necesitamos protección, una protección verdaderamente, porque el derecho ciudadano es uno de los derechos ciudadanos, tener protección. Nosotros necesitamos, no de este, de 5 o 6 actividades como esta que se nos hagan, a ver si nosotros podemos resolver parte de los problemas que tenemos en esta comunidad. Explicaron que es la primera vez que se ejecuta un proyecto de seguridad ciudadana de integración comunitaria. El mismo fue gestionado por el Grupo de Expertos en Seguridad y Defensa, GEST. Las autoridades integradas a este proyecto adelantaron que para los próximos 14 días volverán a reunirse para tratar asuntos de salubridad. Corina Rosario, Noticias SIN.